Como ya se ha convertido en una tradición durante los últimos 10 años, la Facultad de Economía de la Católica ha organizado un evento académico que busca convertirse en un espacio plural de discusión y debate sobre todos aquellos temas que resultan relevantes para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. Evento que se desarrollará desde una perspectiva multidisciplinar bajo un formato de conferencias directas y dictadas por expertos nacionales e internacionales, quienes apoyarán desde el debate académico a la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Dice el Papa, deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres de este mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Desde la PUCE fomentamos la búsqueda de la verdad y la promoción de la dignidad humana. Estamos actualmente liderando la hoja de ruta de economía circular y firmamos ya en el 2019 el Gran Pacto de la Economía Circular, donde tenemos ya más de 300 adherentes y que día a día estamos sumando más en este concepto. Este momento de profunda crisis debido a la pandemia que ha afectado el mundo entero y en Italia, entre los primeros hemos tocado con mano, ha confirmado la importancia de transitar hacia un modelo de economía más sostenible. La pandemia ha evidenciado nuestra fragilidad, no solamente como seres humanos, sino también como sistema económico que efectivamente ha sido puesto de rodillas. El modelo lineal de economía de producir, consumir, desechar, ¿verdad? Y basado en un individualismo y en una acumulación, en maximizar un elemento monetario de riqueza, efectivamente nos ha demostrado que es insuficiente y que ha llevado a la civilización, ¿por qué no?, a una crisis ambiental, una crisis de desigualdades, una crisis de empobrecimiento. Y que hay que buscar alternativas. Al mismo tiempo, la pandemia del COVID-19, este de 2020, nos ha enseñado también que necesitamos otro tipo de economía y otro tipo de sociedad mucho más resiliente. El modelo lineal individualista está agotado y que tenemos que buscarle alternativas biocéntricas, solidarias, recíprocas para que funcione la sociedad y entender que la economía es parte de eso, es parte de esa sociedad y esa sociedad es parte de un medio natural en el cual vivimos. Digamos que hay dos grandes elementos de economía circular presentes aquí. Uno, el más claro, es el agua, ¿no? La reutilización del agua, el agua como de residuo que se convierte en un recurso. Y luego otro muy interesante, que es la reutilización de material de poda vegetal, que es un residuo que acaba en los bosques o que acaba siendo un problema, lo reconvertimos en un producto de alto nivel tecnológico, haciéndolo electroconductor, ¿no? Y se convierte, digamos, en el corazón, en el soporte de todo este, de toda esta tecnología para fomentar el crecimiento bacteriano, donde la tecnología se ha convertido en producto. Entonces, nuestros estudiantes acaban participando del desarrollo del modelo de negocio y acaban vendiendo la propia tecnología, como está ocurriendo ahora, ¿no? Aparte de desarrollarla y implementarla en España, también se está haciendo en otros países europeos como Dinamarca. La estamos llevando ahora a China a través de otro proyecto europeo, a India, se está probando en Inglaterra y estamos encantados de atacar al mercado sudamericano. Ese es nuestro análisis en esta aparente simplicidad y hay seducción del concepto, radica a su fragilidad teórica, analítica y descriptiva, que lo pueden convertir, si no hacemos nada, en una moda pasajera, en una canción de verano, que será reemplazada precisamente cuando la situación económica mundial cambie, cuando estos efectos negativos de la pandemia sean superados, la economía circular correría el riesgo de desaparecer de nuestro mundo. Hemos pasado
del análisis de las famosas 3 R's, ¿no es cierto?, a la propuesta de 6 y 9 R's. Parece ser que la economía circular no cuaja con el problemas económicos. Entonces, esto nos ha llevado a lo que una vez decía, nos lleva a pensar a lo que una vez decía Winston Churchill, ¿no es cierto?, que no se debe desaprovechar las ventajas que nos puede dar una buena crisis. Y eso nos parece que es lo que están haciendo algunos gobiernos y algunos empresarios para seguir trabajando como hacíamos antes. Porque la economía lineal, esto que queremos, esta transición de la economía lineal a la economía circular, la economía lineal es más barata. No realizamos internalización de externalidades negativas. Entonces siempre va a resultar más barato trabajar con degradación ambiental que con conciencia ambiental. Entonces, esta crisis económica, que por cierto no era nueva, ¿no? Ustedes pueden ver que en el Ecuador, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que lo tengo más claro, tenemos 12 años de déficits fiscales. Entonces, esta crisis que no era nueva, la económica, pues la pandemia lo que ha hecho es agravarla, pero por otro lado también ha hecho que perdamos un poco el hilo. Nosotros nos estamos perdiendo de otra cosa importante. El COVID es una cosa importante, es seria, pero luego tenemos cosas atrás que las que le estamos perdiendo la perspectiva, como es el tema del cambio climático. Que la alta vulnerabilidad que tiene un país petrolero como Ecuador lo posiciona no solo en una necesidad de buscar alternativas, sino en explorar la bioeconomía como una fuente de aprovechar su potencial y disponibilidad de biodiversidad como un recurso estratégico, como una opción viable en corto y mediano y largo plazo. La misma situación de endeudamiento que vivimos y la imposibilidad que tenemos de conseguir nuevos financiamientos internacionales en un contexto donde los multilaterales han focalizado un nuevo paquete de reajuste económico o estructural a partir de temas de sostenibilidad, da una coyuntura de política económica global donde el Ecuador pueda pensarse estratégicamente en nueva generación de ingresos a partir de estos nuevos modelos de circularidad. Calificó al Ecuador como un país altamente susceptible al cambio climático, tanto por su nivel de desarrollo, por su política fiscal y poca flexibilidad, así como en las políticas de gobierno que incluían subsidios. Y es por eso que ahora pues, ha modificado también estos elementos. Y su nivel de exposición, al tener poca diversificación y una localización geográfica tan delicada. Si eso es así, y esos niveles de vulnerabilidad existían previo a la crisis, lo que el coronavirus nos deja como un mensaje central es que en esta nueva realidad, el elemento central a trabajar debe ser la resiliencia para justamente enfrentar incógnitas desconocidas. La bioeconomía ofrece opciones distintas de financiamiento. Quiero traer a colación el estudio que realizó el Centro de Resiliencia de Estocolmo, el cual identifica que el planeta Tierra tiene 9 límites planetarios, y que sobrepasar uno de estos límites planetarios podría tener consecuencias negativas para el equilibrio del planeta Tierra. Actualmente existen estudios y evidencias que nos indican que el planeta Tierra se encuentra inmerso en la sexta extinción en su historia, y la primera provocada por las actividades antrópicas. Entonces, es necesario plantearse un nuevo modelo de economía alejado de los conceptos utilitaristas como tal. Y justamente la bioeconomía puede surgir como una estrategia que permita mejorar los niveles de conservación de nuestros servicios ecosistémicos a partir de la disminución de la pérdida de biodiversidad, disminución de la desertificación, y que sea también un modelo resiliente frente al cambio climático para todas estas comunidades y localidades indígenas que son más vulnerables ante estas problemáticas. Porque es importante también hablar de economía marina, un poco viendo que las 6 provincias que en la zona costera, tomando en consideración la información de las cuentas regionales, representan el 41% de la economía nacional. Y como valor agregado bruto es algo muy importante de eso, ¿no? Y también que los 10 principales productos de exportación, que representan casi el 43%, provienen de la zona marino-costera, ¿no? Para nuestro modo de pensar, la bioeconomía incluye varias cosas. Incluye, por ejemplo, el uso directo de la biodiversidad o el uso de la biodiversidad con valor agregado, incluyendo la biotecnología. Incluye la economía circular, es decir, la economía circular, a nuestro entender, es parte de la bioeconomía. Incluye el mejoramiento de los commodities tradicionales, mejorar la producción, por ejemplo, darles valor agregado a los commodities tradicionales. E incluye, por ejemplo, cosas que, digamos,
son un poco híbridas, como el ecoturismo, como una de las posibilidades para cambiar la matriz productiva. Y yo creo que es necesario introducir el término sostenible en la bioeconomía, porque no todo lo bio es sostenible. Hay que empezar a entender que una bioeconomía que no sea sostenible resultaría peor que el remedio que la enfermedad. Es decir, si nosotros queremos, lo que queremos es cambiar el modelo de desarrollo a un modelo más sostenible, las estrategias para cambiar ese modelo en la economía tienen que ser sostenibles necesariamente. Entonces, ¿qué se necesita primero? A nuestro modo de ver como organización ambiental y como uno de los pilares de la sostenibilidad, un vínculo fuerte con conservación, precisamente por el tema que estoy planteando, es decir, el hecho de que si no es sostenible la bioeconomía, le falta esa pata de la sostenibilidad que es el tema ambiental. Necesita que haya un componente fuerte de investigación e innovación. Yo creo que aquí es uno de los claves y ahí es donde entran las universidades, la academia, con su rol de investigación, de innovación, porque lo que queremos es empezar a encontrar valor agregado para los productos de nuestra biodiversidad. Recordemos que el Ecuador es uno de los países megadiversos del mundo, uno de los 17 países megadiversos del mundo, pero que no conocemos más que el 5% de esta biodiversidad. Entonces se necesita un componente importante de investigación y un componente importante de innovación. Se necesita inversión. Alguien tiene que poner recursos, la banca, el Estado, la cooperación, inversionistas privados, pero alguien tiene que poner recursos para que haya todo este proceso, primero la investigación y después el resto de elementos. Hace falta identificar mercados. Siempre yo digo que cómo competimos nosotros con países como Colombia y Perú, que tienen la misma biodiversidad que nosotros, son países megadiversos, que son más grandes, tienen más recursos, que no están dolarizados y por lo tanto su producción es más barata. ¿Cómo competimos? Es con un producto precisamente que tenga una certificación ambiental y social que le dé ese valor agregado en los mercados europeos y de Estados Unidos y de otros países. Se necesita para que haya bioeconomía organización comunitaria, es decir, si hablamos de cambiar el modelo y si hablamos de recuperar la economía de este país después de las crisis económicas, las pandemias, etcétera, hablamos de la necesidad de fortalecer a aquellos que más lo necesitan, que son las comunidades locales. Y lo que se necesita desde el punto de vista ambiental es lo que se llamamos nosotros acuerdos sociales, es decir, vamos juntos a trabajar por un tema, por promover productos para el mercado que estén vinculados a la bioeconomía, pero que haya cambio, cuál es el intercambio. Quizás evitar la deforestación, quizás evitar la contaminación, es decir, buscar estos acuerdos sociales. Evidentemente necesitamos que haya incidencia en política. Si es que no hay un marco jurídico adecuado, si para hacer un emprendimiento te ves atrapado en las redes de la burocracia. Esas son las cosas que desincentivan el hecho de crear nuevas cosas, nuevos productos, nuevos mercados, abrir nuevos mercados. Obviamente, tiene que haber un vínculo total y absoluto con el alivio de la pobreza, teniendo los datos de pobreza que estamos teniendo ahora, en donde 20% de nuestros niños todavía están desnutridos. Uno de los problemas más grandes que tiene la bioeconomía en el país y en otros países son los pocos volúmenes de producción y por eso la necesidad de identificar mercados especializados que busquen más calidad que cantidad. El tema de garantizar una calidad y continuidad en la producción, que muchas veces no se da, principalmente cuando trabajamos con comunidades locales. Una tasa de retorno que a veces te tarda mucho en llegar al emprendedor, al bioemprendedor, vamos a decirlo así, aunque ahora el tema del término emprendimiento ha sido muy, muy cuestionado, pero el tema de esta tasa de retorno tan larga es fundamental. Dificultades para obtener créditos, normalmente las comunidades con las que trabajamos no son sujetas de crédito, es muy difícil obtener crédito. Además, por ejemplo, hablábamos de inversiones. Las inversiones muchas veces son difíciles con productos que tienen alto riesgo de desarrollarse en los mercados. Hay una falta de diversificación. Normalmente le apostamos a una sola cosa. Por ejemplo, Galápagos, vemos que le apostó al turismo como el 70% de la actividad que le produce ganancias y ahora vemos la crisis que está teniendo por falta de turistas. Y, por supuesto, un marco legal y administrativo adecuado que evite, pues,
estos problemas burocráticos y que facilite de alguna forma y dé luces a la bioeconomía. La economía es un sistema disipativo, es decir, para hacer sus actividades, para satisfacer las funciones que tiene la economía o la sociedad, se necesita, en este caso, un flujo de recursos que vienen de la biosfera, que son altos en orden, es decir, tienen una entropía negativa, esto es lo que muestra el ejemplo, y que son necesarios justamente para generar o garantizar estos fondos de la sociedad. Este es un concepto vinculado a Georges Gourdon, que es muy importante para entender, en este caso, las propiedades biofísicas de los elementos, ¿no? Pues este es un concepto de, ¿no?, que de, como les digo, de Georges Gourdon. Yo no voy a ser muy, por tiempos, no voy a extenderme mucho, pero este autor diferencia en este caso estos dos conceptos que son los fondos, o sea, los flujos pueden derivarse de fondos o pueden derivarse de estos. Por tanto, ¿cuál es un poco esta perspectiva dominante sobre la economía circular? Es una nueva reemergencia de este debate antiguo sobre ¿no?, de los mantras cornucopianos, del desacoplamiento del crecimiento económico y los recursos naturales. El proceso económico es entrópico y, por tanto, se requiere, en este caso, un continuo ¿no?, un consumo de recursos, y que esto tiene que estar balanceado justamente con estos fondos. Si incrementamos el peso de los procesos biológicos en total de la economía, este crecimiento económico se va a ralentizar. Y este fue un ejercicio de cómo valorar económicamente los distintos servicios que tenía INTAC en Ibarra versus la extracción de minerales de cobre, por ejemplo. Entonces aquí, claro, dentro de este estudio lo que hacen es, por cada hectárea, colocar un valor y un poco estimar cuánto cuesta tener, por ejemplo, estos bosques de bambú, estos bosques, estos pastizales, estos ríos y lagunas, ¿no? Y un poco, en este ejercicio, obviamente, el total era de alrededor de 832 millones. Entonces, lo que hacía este ejercicio de investigación es un poco entender cuánto nos cuesta extraer, por ejemplo, cobre. Y claro, esto era como alrededor de 830 millones, ya poniendo toda esta extracción. Bueno, yo diría que es una temática tremendamente multidisciplinar. Por ejemplo, yo misma estudié ingeniería química, luego hice algo de biotecnología, pero claro, la cantidad de procesos y la tipología de procesos es tan amplia que realmente lo que hay que hacer es hacer un buen equipo. Bueno, quizá yo pondría el acento en la necesidad de no olvidarse de las empresas como motor de la economía o como uno de los motores de la economía, de manera que con ese conocimiento y con esas habilidades y competencias alcanzadas a través de una educación multidisciplinar, como muy bien ha apuntado Begoña, tenemos que ser capaces de entender cómo aplicarlas en las empresas, y para eso tenemos que estar cerca. Tenemos que tener una mirada hacia las empresas no solo comprensiva, sino de admiración, ¿no? El empresario tiene que cuadrar todos los días retos muy importantes relacionados con su economía, con la sostenibilidad, con sus productos, su competencia, una legislación cambiante, unos mercados cada vez más abiertos. Y eso además lo tiene que hacer siendo cada vez más eficiente, más sostenible y más respetuoso con el entorno. En fin, son muchas variables las que tiene que manejar. El conocimiento es muy importante, pero hay que saber exactamente cómo aplicarlo, y para eso hay que ir de la mano. El concepto de que el residuo realmente es una creación humana, ¿no? Nosotros lo hemos acuñado la palabra cuando realmente en el entorno natural esto no existe, ¿no? El residuo, desde la perspectiva humana, es un recurso que está mal ubicado. Está más mal ubicado en el sentido que puede tener una composición química incorrecta para el lugar donde está, puede que tenga un volumen incorrecto, es decir, muchos de los problemas que se encuentran las empresas hoy en día es que se encuentran con mucho volumen de su producto que de alguna manera se convierte en un residuo porque no los puede tratar de manera suficientemente rápida.
Y también puede ser que sea en un lugar donde no hay necesidad de ese subproducto para alguna aplicación de mercado. Es decir, que no exista un mercado local. Y el reto es una cuestión valorial. Hoy en día nosotros culturalmente el modelo lineal que vivimos ha asociado el precio con el valor. Entonces tú vas al supermercado de alguna manera ese es el precio y consideramos que es, sin pensarlo, que ese es el valor. Pero realmente hay detrás unos costes externalizados que hasta ahora no se están pagando y que de alguna manera sociales y ambientales que deberían subir mucho el precio de esos productos baratos y atractivos. Bioeconomía, economía circular e infraestructuras verdes tienden a ser opciones que permiten captar nuevas inversiones, reinyectar liquidez en el sector real y, por lo tanto, aprovechar el principal motor de desarrollo que tiene el país, que es su consumo. Nosotros hablamos de tropicalizar esta bioeconomía porque, a diferencia de la bioeconomía en Europa, no estaría basada solo en biomasa para producción de energía, sino la generación de valor a partir del aprovechamiento de la biodiversidad y los recursos biológicos en todas sus formas, incluida su material genético. Concepto de un poco de competitividad territorial, analizando algunos criterios, tanto en la parte económica, tanto en la parte social y tanto en la parte ambiental, analizando esta sostenibilidad desde la parte territorial y en función de ciertas variables. Hemos elegido desde la parte del criterio económico los valores agregados brutos provenientes de las cuentas regionales del año 2018, identificados de los 14 principales actividades económicas de cada uno de los municipios, donde se identificó 84 municipios. Se identificaron algunas variables sociales que nos permitan un poco identificar un contexto o aproximar un contexto social de cada uno de los municipios y también algunos aspectos ambientales, ¿no? Básicamente desde la gestión ambiental que viene realizando cada uno de los municipios. No, nuestro tema no es la construcción de viviendas, sino la construcción social comunitaria. Pero no solo el tema social, sino en tres aristas: económico, social y empoderamiento de liderazgo. Y un eje transversal de sustentabilidad ambiental, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que ninguna intervención comunitaria debe estar aislada de todo el tema ambiental. Todo esto sumado al programa Reciclaje Asociativo con Valor Compartido de la Fundación Redes con Rostro, nació el modelo de gestión de residuos sólidos en Jaramijó, permite la generación de espacios de educación ambiental, medios de vida, cohesión social comunitaria. Segundo, la implementación del modelo de gestión dentro del proyecto habitacional reduce la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios. Y tercero, la gestión de residuos sólidos comunitaria genera un ahorro al presupuesto municipal. Y se define al Banco de Alimentos como una organización sin fines de lucro que tiene como fin la lucha contra la pobreza y el desperdicio de alimentos. El Banco de Alimentos se basa en la transición de una economía lineal que no aprovecha adecuadamente los recursos hasta el fin de su ciclo, hacia una economía mucho más responsable que tome en cuenta la justicia social, la igualdad y la preservación del medio ambiente. Que yo quisiera reflexionar si es que este realmente es un proceso natural, es decir, por orden natural de la vida nosotros estamos llegando a la circularidad y posiblemente no. En realidad es los altos niveles de consumo que han ido deteriorando los sistemas naturales, pero que han puesto en crisis dos elementos que han motivado a la economía en realidad. El primero es que cada vez se volvían más escasos los insumos y los insumos también se volvían más costosos. Por lo tanto, buscamos desde la economía una alternativa para solución. Me encantaría pensar que es un cambio de visión desde una lógica más ecologista o que nos hemos sensibilizado más, pero el punto de partida es justamente cómo abaratamos costos y cómo hacemos mucho más eficiente el sistema económico. Y por supuesto, ahí viene todo el esquema de crítica al modelo tradicional y nos permite a nosotros tener un modelo mucho más eficiente dentro de esta perspectiva. La idea es pensar y entender el emprendimiento desde estos aspectos y con estas realidades, entendiendo que no se puede emprender de la misma forma circularmente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que en Latinoamérica y específicamente en Ecuador. Propusimos que la creación de valor compartido puede llevar a las empresas a maximizar el valor invertido en valor social y ambiental y convertirlo en un valor económico mayor.
y esto se convierte en un círculo virtuoso de creación de valor. Primeramente, es importante mencionar que el bambú es una solución basada en la naturaleza, que se encaja directamente a este modelo de economía circular y que en estos momentos es necesario implementar porque necesitamos buscar nuevas estrategias de desarrollo para nuestros países. El bambú presenta una oportunidad grande para transformar la vida de miles de personas que no tienen en este momento vivienda y con viviendas dignas, con viviendas adecuadas que cumplen con todos los parámetros de confort térmico, de espacios a nivel internacional. Es un recurso que reactiva la economía local al generar mano de obra para la construcción, por un lado, que es un sector muy dinamizador de las economías en los territorios, pero por otro lado, justamente permite la participación de productores que se encuentran en zonas rurales, en zonas donde existe altos índices de pobreza, donde se puede suministrar la materia prima del bambú y en este caso generar un beneficio mutuo entre dos sectores que tienen un potencial muy grande aquí en el Ecuador. Y el concepto principal de valor compartido es que en el diseño de tu organización, en el diseño de tu empresa, que son las que crean la riqueza en una nación, o en el diseño de una estrategia gubernamental, tengas en mente este concepto de valor compartido, que finalmente viene muy ligado al de economía circular, pero tiene que estar muy dentro de las entrañas del diseño de la estrategia del negocio. Y hay otro elemento que es muy importante y es un sistema de información, porque hoy en Colombia tenemos diferentes sistemas de información que no se están hablando, por lo tanto se está generando un esfuerzo uniforme para poder tener la data. Y esto es muy relevante para la toma de decisiones. Y hay una visión más territorial en la sexta línea en el consumo de materiales en centros urbanos. Es decir, hay un mandato para que centros urbanos adelanten la actualización de sus planes de gestión integral de residuos sólidos en donde esté incorporando esta mirada de metabolismo. Nos hemos concentrado mucho en el reciclaje y es importante salir como de la perspectiva del reciclaje. Hoy Colombia cuenta con digamos, el oficio del reciclaje, cerca de 60.000 familias viven del reciclaje informal y esto está muy bien, perdón, formal e informal, y esto está muy bien, pero necesitamos soportarlo aún más, trabajando en métodos de simbiosis industrial, ecodiseño, producción más limpia, encadenamientos productivos y demás. Y un dato muy importante es que la economía circular también es la principal, digamos, propulsora para el desarrollo de nuevas tecnologías. Tecnologías de la industria 4.0, como el Big Data, la robótica, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, tecnologías que a su vez permiten activar estas estrategias circulares. Entonces, las oportunidades que genera esta economía circular justamente se hacen instrumentales a través de los distintos modelos de negocio que esta propone. Y aquí simplemente para mencionar algunos, podemos citar el tema del rediseño de productos, entender la servitización justamente como un producto, como servicio, la extensión del ciclo de vida del producto. Como ustedes saben, la obsolescencia programada es algo que viene ahora prácticamente incorporado en la mayoría de los productos que nosotros utilizamos. Otro tipo de modelo de negocios justamente está en la recuperación de recursos y lo que son las plataformas compartidas. Y es muy importante mencionar que otro de las oportunidades que tiene la economía circular justamente viene atada a toda la generación de empleo, un empleo de calidad, empleo verde, en donde la generación de nuevas capacidades en los distintos países es de vital importancia. En este nuevo escenario, desde luego, la bioeconomía se promueve como una solución a los temas alimentarios, la reactivación económica, y también permite el posicionamiento estratégico de la región a partir de sus ventajas comparativas. Y aquí, para cerrar, creemos que los países deben definir sus hojas de ruta, construir sus estrategias que sean acordes a sus modelos de desarrollo para aprovechar las posibilidades y capitalizar ese potencial que tiene la bioeconomía. Cuando hablamos de finanzas sostenibles, está muy ligado a la economía sostenible, que tiene los tres enfoques, de económico, social y medioambiental, en donde se busca, sobre todo entre lo económico y social, que haya la equidad. Entre lo social y medioambiental, que sea vivible,
¿sí? El bienestar sobre todo, y entre lo económico y medioambiental, que sea viable, ¿no? Ese es, digamos, el concepto de desarrollo sostenible. Cuando lo bajamos hacia finanzas sostenibles y ya con un enfoque un poco más hacia el eje desarrollado en menor medida, nosotros lo que estamos proponiendo es que como primera fase se debe definir los objetivos estratégicos, sociales, ambientales de la organización, porque esto tiene que ser transversal, tiene que convivir lo que veíamos anteriormente, ¿no? Los tres objetivos superiores, las buenas prácticas internas ambientales en las instituciones, la administración de riesgos sociales y ambientales, que un poco sí se ha iniciado, ya hay varias instituciones que aplican la metodología ARAS y estamos promoviendo que sean muchas más, y lo que son diseños de productos financieros verdes. Entonces, definimos en ese momento cuál era el mejor camino y vimos que ya había camino recorrido en otros países y que no había que inventarse el agua tibia, había básicamente que sumarse a eso que estaban haciendo, por ejemplo, ya muy bien el protocolo verde de Colombia, el protocolo de finanzas sostenibles de México, había una regulación en esos países que estaba siendo co-creada con el sector público y había una regulación también bastante avanzada en Brasil. Entonces queríamos comenzar a entender esto y del lado del regulador todavía en realidad no había ningún acercamiento hacia temas de energía renovable, finanzas sostenibles, SARA, etcétera y demás. No se hablaba de eso hace 5 años puntualmente. Entonces avanzamos muy rápidamente, más allá, diría yo, de cualquier tema de regulación, simplemente por una motivación de hacer las cosas bien y rápidamente. Que desde la Sobanca lo que queremos ser, y puntualmente el Comité de Finanzas Sostenibles, ser los catalizadores de la cultura sostenible en el sistema, en el ecosistema, llamábamos financiero del Ecuador. Y la misión era fomentar un desarrollo integral en lo económico, social y ambiental, esos tres pilares fundamentales del tema de la sostenibilidad, a través de la educación, la innovación y la colaboración. ¿Cómo lo venimos haciendo? Entonces tenemos unos valores sobre los cuales trabajamos, ¿no es cierto? Contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país, el tema de responsabilidad, ¿no es cierto? Que hay que hacer conciencia del impacto que tiene la actividad financiera sobre los temas ambientales, ya sobre lo económico y ya sobre lo social, ya lo tenemos bastante claro, bastante bien medido, pero sobre lo ambiental no lo teníamos tan bien medido y creo que era un tema muy, muy importante. Y finalmente, en el lado de la innovación, apoyar con nuevos productos, nuevos procesos, procesos de diseño interno de los bancos y de colaboración con los clientes y los stakeholders para crear una cultura de sostenibilidad a través de productos innovadores. Y las finanzas y el sistema financiero tienen la capacidad de hacer que las instituciones, las empresas, las personas que hacen depósitos y créditos logren generar una propuesta de valor diferente para enfrentar riesgos y también identificar nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, ¿por qué? Porque el sistema financiero es esencial para el desarrollo sostenible, como lo dice Jeffrey Sachs, porque tiene dos propósitos fundamentales: canaliza el ahorro y las inversiones y permite a las personas gestionar los riesgos. Entonces, uno de los riesgos es que probablemente no tengamos planeta si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, en esa línea, ¿cuál es el rol del Banco Central? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? ¿O cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo puede participar? Primero, como decía, a través de impulsar la creación de un Comité de Finanzas Sostenibles a través de la Junta de Política Monetaria y Financiera, es importante tener una cabeza que pueda agrupar a todos para trabajar de manera coordinada. También desde el Banco Central lo que estamos queriendo impulsar es poder fomentar una asistencia técnica e intercambio de conocimientos entre diferentes entidades, tanto públicas, nacionales, internacionales, que nos puedan orientar un poquito más en eso. Incorporar la temática de los riesgos climáticos en todos los reportes que nosotros hacemos como Banco Central. Aquí creo que es indispensable poner sobre la mesa que nosotros, al Ecuador, al ser un país que todavía depende mucho de la explotación de las materias primas, tenemos un riesgo también a los efectos del cambio climático. Y poder incorporar esos análisis también dentro de los reportes de estabilidad financiera, de estabilidad macroeconómica, de la salud del sistema financiero, tanto de bancos como de cooperativas, también puede ser un hito muy importante y dar un paso adicional dentro del quehacer de la política pública, para poder tener información muchísimo más rica también para la toma de decisiones. Apoyar en el desarrollo de una taxonomía verde en las actividades económicas
Y uno de los temas que siempre es la fortaleza del Banco Central es la divulgación de información. Bueno, Ecuador representa el 0,15% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo. Como decía, la economía circular es una palanca clave para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente el 7, energía asequible y no contaminante, el 9, industria, innovación e infraestructura y sobre todo el ODS número 12, producción y consumo responsables. Entonces, ¿qué es importante para los países en vías de desarrollo? Justamente ver el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas con otros temas adicionales, aparte de considerar la estabilización económica y el tamaño de los objetivos del gobierno. Ese nuevo desarrollo en términos teóricos de narrativa implica por lo menos garantizar estos ejes que son relevantes. El primero, preservar y generar la biodiversidad. El segundo, incrementar la producción sostenible y resiliente. El tercero, incrementar la producción, está repetido ese horario, incrementar la producción sostenible y resiliente. La estabilidad macroeconómica y la priorización en las inversiones de bienes públicos. El incrementar la inversión en ciencia y tecnología, pero sobre todo el facilitar el acceso a la información, a las plataformas, al uso de esas tecnologías. Repensar la nueva institucionalidad y la gobernanza, creo que eso es fundamental. Es decir, hay una crisis del multilateralismo importante, hay un énfasis en el escenario bilateral, pero finalmente eso es parte también de la discusión de la nueva institucionalidad y gobernanza. Por supuesto, el mayor desafío es mejorar la redistribución, reduciendo la inequidad y la pobreza. Hay muy pocos que tienen mucho y hay millones de personas que no tienen sino la posibilidad de sobrevivir. Y por supuesto, sobre esto, finalmente reducir el impacto ambiental en todo el escenario. Que los modelos de desarrollo, y hay que entender esto, no se transforman por sí solos, hay que buscar la transformación. Y si es que así fuera, como hemos venido viendo en los últimos momentos, finalmente lo único que hacen es acentuar las inequidades estructurales presentes antes y post-pandemia. Por lo tanto, se requiere de dolientes, se requiere realmente de seres humanos que asuman el liderazgo, que construyan esta nueva narrativa, estos nuevos acuerdos sociales, esta nueva voluntad política, estas nuevas coaliciones para procesar este nuevo modelo. Y, por supuesto, la academia es uno de ellos. Los jóvenes y mujeres que participan en la academia tienen que impulsar un trabajo colaborativo con la sociedad civil, con el gobierno, con el sector privado. Finalmente, la clave para la transformación, insisto, la nueva relación de respeto entre los seres humanos, la fauna y la flora que preserve la biodiversidad. La bioeconomía es un nuevo modelo tecnoproductivo. Diré un par de cosas al riesgo de repetir lo que puede haberse dicho en otras sesiones, como por ejemplo, como en el anterior, que también estaba sobre el tema bioeconomía, y destacar básicamente tres elementos en términos de definición que a mí me parece que son sumamente relevantes. El primero, la base de recursos biológicos. Segundo, conocimiento científico. Y en tercer lugar, tecnologías aplicables para la transformación y reproducción de procesos y principios biológicos y para el desarrollo de productos, procesos y servicios de base biológica para los diversos sectores económicos de la sociedad. Y a partir de eso, destacar que la bioeconomía es mucho más que un sector económico, lo podemos definir como una red de redes de valor de base biológica, y ahí lo podemos ilustrar eso con lo que podemos denominar el complejo agrícola forestal, el complejo de la bioenergía, los complejos bioquímicos que no son petroquímicos, los complejos biomédico y biofarmacéutico, muy importante en el contexto actual del COVID,
complejos biocosméticos y de cuidado personal y aplicaciones biotecnológicas en general en muchos sistemas productivos. Porque la bioeconomía es multisectorial por esencia y lo identificábamos con el tema de los complejos que mencionábamos al principio. Y esa multisectorialidad es espacio para muchas potenciales sinergias también, pero también fuente de posibles trade-offs que se pueden generar y un caso evidente es el uso de la tierra o de tierra altamente productiva para producir alimentos o para producir cultivos energéticos. Pero la bioeconomía tiene otras alternativas para eso, por ejemplo, para basar los desarrollos de energía, de bioenergía a partir de desechos o de cultivos energéticos que se puedan cultivar en tierras que no sean, en las que no se compita con la producción de alimentos. La bioeconomía es esencialmente interdisciplinaria y esto es muy importante también en función de la elaboración de los currícula de las universidades, porque es muy importante superar barreras y eso sobre todo a nivel del mercado de trabajo, lo que podemos llamar barreras gremiales. Si los biólogos o especialistas en biotecnología o biología celular pueden trabajar en temas que tradicionalmente estaban restringidos a los bioquímicos, es una de esas, a los bioquímicos, es uno de esos ejemplos. Un tercer factor es el tema de la territorialidad. La bioeconomía está condicionada por los recursos biológicos que se encuentran en el territorio y es esencialmente un marco para integrar políticas de inversiones. Entonces, el tema de la intersectorialidad es fundamental. Entonces, los 6 complejos productivos que identificamos en la estrategia son el de valorización de residuos y subproductos, que es un complejo bastante transversal a los distintos sectores, el de recursos biológicos acuáticos, alimentos y bebidas, recursos forestales, turismo sostenible o ecoturismo, y química y farmacéutica. Entonces, como les decía, a partir de la interacción de estos distintos complejos, en realidad surgen una serie de bioproductos y servicios que en muchos casos parten de la valorización de la biomasa residual, pero en otros casos también generan productos a partir de tecnologías más de avanzada, complejos productivos, tienen que tener valor agregado ambiental. ¿Y esto a qué nos referimos con esto? Bueno, los bienes y servicios que incorporan valor agregado ambiental son esos en cuya producción se conserva y cuida la calidad del ambiente, se mitigan los impactos negativos y se protegen o restituyen los servicios ecosistémicos. Nosotros definimos 4 ejes estratégicos para Uruguay en bioeconomía. Uno es la sostenibilidad de la producción y el consumo. El segundo es la inserción internacional con base en el valor agregado ambiental. El tercer eje estratégico es la ciencia, tecnología e innovación orientada a la bioeconomía. Y el cuarto, el desarrollo territorial inclusivo. Apenas el 37.4% de los gas del Ecuador tenemos una política o tenemos acciones sobre separación desde la fuente. Entonces, nos toca atacar estas falencias que tenemos aquí visualizadas para poder tener una política pública integral, sea de gestión, de recolección, hasta la industrialización de residuos, que es parte de nuestra competencia de esta cartera de Estado. El consumo responsable es definitivamente uno de los pilares claves de la economía circular y de lo que nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua hemos estado trabajando en esta gestión del señor ministro. Estamos trabajando en dar capacitaciones a los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a la separación en la fuente, la minimización en la fuente, tener un consumo responsable desde las casas y ya si no podemos esto, pues sí tener el aprovechamiento y reciclaje de los residuos. Pero es importante el consumo responsable porque interviene cada uno de nosotros.
de los tres principios que plantea la economía circular, y tiene que ver con eliminar los residuos desde el diseño, mantener los productos en uso por el mayor tiempo posible y además regenerar los sistemas naturales, ¿cierto? Las municipalidades son clave en esta transformación. O sea, esto ocurre a nivel local, ¿cierto? Nosotros estamos diseñando grandes políticas públicas a nivel nacional, pero esto en verdad se materializa en los barrios, en las casas de las personas, y ahí es donde las municipalidades juegan un rol fundamental. Seis mecanismos, entre esos pues todo lo que tiene que ver evidentemente con la innovación normativa para generar esas condiciones dadas, todo lo que es la investigación y capacitación, cómo cerramos brechas, incluso para materiales de difícil aprovechamiento, cómo le apostamos a la innovación, todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional, que es un gran eje de nuestra gestión, cómo también jalonamos esos recursos de cooperación para avanzar en esa transición en el país y lo que se viene ahora hacia la región, que también más adelante les cuento un momentico. Todo lo que están demandando ahorita para esa transformación, tanto del sector productivo como del consumidor, y es precisamente incentivos o desincentivos en algunos casos, instrumentos económicos, comunicación, cultura ciudadana, educación ambiental, que son también claves para ese cambio de patrón y de modelos de hacia el consumo sostenible y hacia los estilos de vida sostenibles, y pues todo el tema de métricas, sistema de información que nos permita también avanzar en esa trazabilidad de la circularidad en el país. Y los objetivos fueron generar información, fomentar la investigación, estas acciones tempranas, como les dije, ¿no? Probar modelos de negocio y también incentivar a diferentes actores a articularse entre sí, ¿no? Armar como un paraguas, básicamente.